Muy buenas a todos, soy Fuerte y bienvenidos de vuelta a Total War Warhammer. Bienvenidos de vuelta a la campaña con los elfos silvanos. Y nos quedamos a empezar esta batalla, una batalla que estaba bastante reñida, contra Durzu. Y yo llevo dos ejércitos. Lo curioso es que, aun con dos ejércitos, fijaos que me dice que estamos igualados. O sea que va a ser complicado. Yo creo que es por la experiencia que tienen sus arqueros, sobre todo, porque es que va a estar muy jodido. Los tienen muy experimentados. Yo no sé si que ha estado todo el día guerreando o qué ha hecho, pero por número les gano. Sin embargo, me da miedo. Me da cierto miedo porque parece que me va a destrozar. Tengo 3, 2, 5 y 3, 8. Y él tiene 3, 6, 7. Está complicado. Bueno, vamos a hacer la batalla y vamos a ver qué ocurre aquí. Vale, la batalla es en el bosque, así que lo tengo complicado con mi caballería. No sé cómo hacerlo. Voy a probar algo. Pero no sé si esto va a funcionar, claro. Voy a intentar avanzar con mi infantería. Y como imagino que al igual que yo a ellos no los voy a ver, ellos a mí tampoco, podré acercármelo bastante para provocar el enfrentamiento. No sé por dónde van a venir mis aliados. Vale, vienen por detrás mía. Con lo cual, puedo centrarme en un lado y luego atacar. Pero en principio mi idea va a ser esta. Estos están por aquí. Vamos a ponerlos estos detrás. Voy a poner mis arqueros juntos también, aunque no sean demasiados. Aquí así para que estén medianamente protegidos. Esta caballería es la que voy a usar un poco de, pues, para espiar, ¿no? Que me va a venir bien avanzarla por ahí. Y estos pues van a estar detrás como una protección. Voy a poner por aquí. ¿Dónde están las dríades? Aquí. Las dríades las voy a usar por este lado, ya que por el otro pues voy a estar protegido. Y Orión, pues nada, Orión aquí al mogollón. Bueno, vamos a ver cómo empieza esto. Porque, ¿dónde está este? Jinetes de halcón. ¿Puedo dispararle a los jinetes de halcón con Orión? ¿En serio? Pero no llego, ¿verdad? No llego. Vamos a dejarlo aquí. Porque son los únicos que se ven, ya que son las unidades voladoras. Sin embargo, al resto pues no veo nada. Voy a intentar a ver si llega pronto el resto del ejército. Y así pues intentar, de alguna manera, rodearles y todo esto. Vale, ya están todos aquí, ¿verdad? ¿Han entrado todos? No, todavía no. Siguen entrando más. Está guay como van llegando aquí todo el mogollón. Ahora creo que sí. Vale, voy a intentar coger a todos estos. Hacer un grupo. Estos, aparte aquí también. Estos también. Estos por aquí. Estos por aquí. Estos junto al árbol aquí. ¡Ey! ¿No puedo? Solo puedo hacer 10. Ah, solo puedo hacer 10. Ok. Vale, pues entonces estos los voy a poner juntos. Y estos los voy a poner juntos. ¿No? Ahí. Vale, perfecto. En fin. A ver. Orión está suelto. Ellos no se mueven. Voy a mover estos por aquí. Junto a estos por aquí. Para ir viendo un poco a ver qué se cuece, ¿no? Es que claro, es que no veo nada, tío. No veo nada. Vamos a mover estos. Y estos detrás. Y cuando esté todo más o menos organizado. A ver. Voy a hacerlo una sola línea. Y así. Ah, bueno, espérate. Y sí, los junto todos. Puedo juntar todos en una sola línea. Ahí. Puedo juntar todos estos en una sola también. Vale, si estos están aquí, estos los puedo poner así, en una sola línea aquí delante. Y así es mucho, mucho más cómodo para mí. Esto también. Vale, estos. Junto a... ¿Dónde está? A ver. ¿No tenía otra por aquí? No, esta parte, ¿no? Vale, bueno, esto lo vamos a poner así. Por aquí. Esto es aquí.
El único problema es quizá el hombre árbol, ¿no? Que se me queda ahí un poco. Pero bueno, no pasa nada. Estos también los voy a poner aquí para que estén justo aquí detrás. Y yo creo que ahora mismo, si lo doy un poquito rápido para colocarlos, más que nada, creo que se están moviendo todos. Bien. Tengo un ejército brutal, sinceramente. Así que espero que solo por números poder ganarle. Como me destrocen, la verdad que no sé qué voy a hacer con mi vida. Y estos, no sé si mandar una. Voy a mandar una por aquí. Vamos a ver qué hay. Corre para atrás, amigo. Ya lo hemos visto, Ya está. Tranquilízate. Vale, hemos visto al enemigo aquí arriba, con lo cual ya sabemos lo que hay que hacer. Vosotros, ¿dónde estáis? Venid para acá. Venid para acá y para acá. Y vosotros también. ¿Dónde estáis? Los otros jinetes. ¿Dónde los he quedado? Aquí. Vale, venid para acá. Ok, están aquí arriba. Pues a ver si forma todo. Y los ponemos ya en funcionamiento. Y... vale, ¿puedo coger todo el ejército? Puedo coger todo y moverlo para acá. Pivotarlo un poco. Así. Pero claro, ahí es darle ventaja, creo, ¿eh? A ver, vamos a ponernos frente a ellos. Voy a colocar aquí. Para intentar pillarlo todo por aquí. Ahí. A ver cómo se mueve esto. Vamos a hacerlo rápido también. Es que odio el bosque, ¿eh? O sea, es una batalla completamente en el bosque. No se ve absolutamente nada. De nada. A ver. Nos movemos. Nos movemos. Todos para arriba. No hay problema con la formación, ya que van en la misma dirección. Vale, pues esto va a ser el grueso y esto va a ser con lo que ataque por aquí. Y esto va a ser un poco la defensa, digamos, el flanco por aquí. Esto por aquí. Y esto vamos a moverlo un poco para acá. Esto, todo junto, sí que lo voy a mover un poco así. A ver. Por aquí. Un poco ahí. Y nada, iré avanzando. Iremos avanzando. Y ya está, no nos queda otra. Voy a pillar. Es que claro, lo veo mucho mejor de aquí. Aunque parezca una tontería, pero lo veo mucho mejor de aquí. Así que voy a ir avanzando así. Voy a ponerlo normal ya. Que ya creo que sí que me interesa más. Pero es que no veo nada, claro. A ver, avanzamos poco a poco. Avanzamos otro poquito. Otro poquito. Quiero que los lanceros, pues la Guardia Eterna, se lleve un poquito lo que es el proyectil. Y cuando empiecen ya el jaleo, meterme ahí al mogollón. Vale, vamos más para acá. No se va a mover. Por lo que veo, no se va a mover nada. Vale, vale. Avanzamos otro poco. La línea está justo aquí. Así que tengo que mantenerme ahí, en esa visión. De momento no sale nadie. Otro poquito más. Vale, ahí justo no me pueden dar. Y creo, además, que justo ahí puedo dispararles, ¿no? Vale, vamos a intentar meter esto por aquí. Y todo esto de aquí lo voy a mover aquí. Para que estos no puedan correr hacia abajo. Por otro lado, tengo todo esto de aquí. Que podría ponerlo aquí. No, espérate.
Solo quiero estos. La caballería aquí. Más o menos. Vale, ahí están. Vale, 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 vale. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Corres para atrás. Corres para atrás. Corred para atrás. Vosotros y vosotros también. Corred aquí detrás. Estos que se monten aquí al jaleo. Las bailarinas. Es que ni siquiera sé lo que hay, ¿sabes? Ni siquiera sé lo que hay. Esto a los jinetes. Y además, que se pongan así. Y estos jinetes, que se vayan por aquí. Ahí. Madre mía, tío. Es que no voy a ver nada, ¿sabes? No voy a ver nada. Estos por aquí. ¿Hombres inalcanzables? ¿Qué hace esto? Oh, vale, guay, ¿eh? Esto. Vale, el hombre árbol. Tenemos armadura para esto. Establecemos puntos aquí. Y causa gran daño mágico aquí. Orión. Para uno mismo. Pues vamos a poner esto justo aquí. Y el resto del ejército que vaya avanzando. Para allá. Los arqueros, lo mismo. ¿Dónde podemos poner los arqueros? Justo aquí. Y aquí arriba vamos a mover a estos por aquí. Para disparar aquí. Es más, quizá me interesaría traer a estos. Espérate, espérate, esto, a los jinetes. Y estos a por esto. Forestales. Si les entro por aquí, les tiene que llegar rápido. Otros serían un poco como de segunda, ¿no? Estos nos vamos a quedar aquí. No veo nada, sinceramente. Pero, a ver. Este es el hombre árbol. Daño por ramas. Vamos a meterlo aquí. No solo eso, sino que voy a meterlo por aquí. Vale, estos están haciendo un poco el caos. La guardia eterna. Dríades. No sé dónde están sus proyectiles, tío. Es que no sé dónde están los proyectiles que ellos tienen. Vale, están por aquí. ¿Es a por esto o por lo que quiero ir? No esto. Pero claro, aquí no puedo verlo bien. Sus proyectiles están aquí. Y estos, que no sé dónde están, a por estos. Y... joder, tío, es que no veo nada. La guardia eterna, que avance. Sigue avanzando, sigue avanzando. Estos, ¿dónde están? ¡Ey! ¿Estos? Vale, dispara aquí. Estos son dríades que estaban aquí aguantando. Vamos a mandarlas aquí para ayudar al combate aquí. Vosotros estáis aquí atrás. Avanzad detrás. Bueno, detrás no, avanzad aquí. Vale, esto por los arbóreos. Estos están aquí. Madre mía, tío, es que no sé ni dónde está la peña, ¿sabes? Los riders aquí. Vale, 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 aquí más, forestales, por los forestales. Que no veo nada, tío. No veo nada, por eso odio estas batallas aquí. Vale, vosotros atacad aquí. Voy a intentar hacerlo así. Aquí. Estos aquí a por Durzu. Las dríades a por Durzu también. Exploradores del bosque. Nada, esto. Aquí, estos van a caer ya. Vale, vale, vale. Orión, que está aquí. Estos son exploradores. Uf, es que claro, aquí también hay peña. Vosotros, atacad para arriba. Venís para acá. Vamos a intentar pillar a esto. Bueno, mira, vamos a pillar esto por aquí atrás. Y lo reventamos. Y esto, y esto. Que disparen aquí. Ahora vamos a pillar a Orión. ¿Dónde estás, Orión? Aquí.
Vamos a intentar meter una de estas en todo el mogollón suyo, que sería por aquí. A ver qué tal. ¿Qué tal se da? Y bueno, espérate, aquí no. Más aquí. Más bien aquí, aquí mejor. Bueno, va a caer ahí. Bueno, pues ahí también me vale. Aquí es jinete halcón. Bueno, pues con los jinetes halcón puedes ir tú. Ahí dispara. Esto tíralos aquí. Que también llega. Y este hombre está jodido, ¿no? Estoy jodido, yo solo. A ver, espérate, esto me... No, no, que es lo que me daba. No, esto me da armadura. Y podemos atacar todos aquí a por Durzu. La caballería, ¿dónde está? Aquí. Vale, están llevando todo esto por medio. Todo esto está cayendo. Tengo un montón de tropas aquí, pero es que, claro, no veo nada, tío. No veo absolutamente nada. Victoria, ok. Finalizamos la batalla porque es que no veo nada. Y es una movida. Vamos a ver cómo ha quedado un poco la cosa. Pero yo creo que si lo hubiera visto todo bien, hubiese sido mucho mejor. He perdido muy poco. O sea que me ha venido bastante bien. No sé quién ha hecho más bajas, creo que han sido los jinetes. Pero es que no veía nada, sinceramente. O sea, la batalla tenía que ganarla por números, pero no porque yo viera lo que hacía. Vale, victoria decisiva. 10%, bla 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 bla. Vale, ahí, esclavizados. Para mí. Conseguido estandarte, estandarte de guerra. Vale, más liderazgo. Estandarte de disciplina, más liderazgo. Genial. Y hemos acabado con su ejército entero, ¿no? Por lo que veo. Sí, creo que sí. Vale, he hecho esto y además con unas pérdidas mínimas, lo cual nos ha venido muy bien. Creo que acabamos de debilitar a Durzu de una manera brutal. Aquí tenemos más munición para este. Y no sé si está subido de rango. No, no ha subido de rango, pero supongo que por poco. Al conseguir esto, ahora mismo creo que Arwillon, míralo, Arwillon ha quedado en la ruina. Voy a probar. Pero no creo, claro. No, no quiere. ¡No quiere! Maldita sea. Pues nada, tendremos que seguir avanzando por aquí. Este combate nos vino muy bien. Aquí nos quedaban 8 turnos para rendición, que pronto empezarán a perder soldados. Y deben estar bastante tocados. Muy, muy tocados. He eliminado la amenaza por aquí. Así que me toca moverme. Mientras me muevo, pues supongo que no tendré problema de reabastecerme. Y voy a avanzar, ya que por aquí, en teoría, no tengo problema. Voy a avanzar a por esta gente con los dos ejércitos. Para acá y tú para allá. Mientras tanto, pues supongo que os dará tiempo a reabasteceros sin problema. Y este, pues que vaya avanzando mientras pueda. Y vale. ¿Qué más puedo hacer? Aquí hay un ejército tristemente intentando acercarse. Con lo cual no me preocupo porque es muy pequeño. No se va a hacer fuerte ni mucho menos. Y simplemente las guarniciones creo que van a poder con ellos. Porque son 6 unidades. Bueno, 6, no, en realidad ejércitos son muy pocos. Porque es un hombre árbol, bueno, una bruja y un general. Simplemente la guarnición ya se supone que me defendería bastante. A pesar de eso, pues casi que me plantearía tener que mandar a alguien para allá. Debería planteármelo, sí. De hecho, voy a hacerlo. Voy a mandar a este para acá, para expulsarlo de aquí, porque si no, me va a estar molestando bastante. Vale, vamos a pasar el turno. Este se marcha, parece ser. Este también, parece que están replegando un poquito. Sí, sé que están saqueando, ya lo sé. Vale, voy a acercarme para allá, a cortarles el paso. No sé si en actitud normal. Vale, si me pongo así, sí puedo cortarles el paso. Pero voy a poner en normal y a pillarlos aquí. Vamos a por ellos.
Vale, ahí. Estos no sé por qué no mueren ya. En teoría deberían de empezar a caer en breve. Quedan 7 turnos para la rendición. Pues a ver, seguimos avanzando por aquí entonces. Esto ya se ha recuperado casi, ¿no? Casi, casi, casi. Puedo avanzar por aquí. Sigue siendo mi terreno, ¿no? El terreno es hasta aquí. Voy a ponerme aquí. Y contigo igual. Aquí, el siguiente turno, casi, casi estáis. Pero ya no me quiero mover más porque quiero que estén a tope. He hecho esto. ¿Aquí se ha asediado? ¿Dónde? Ah, vale, estamos asediando nosotros. Esto tiene excedente. Ah, vale, vale, vale. ¿Puedo subirlo? No, pero me cuesta ámbar y no quiero. Y aquí construcción completada, bien. Este me costaba ámbar. Aquí podía poner algo, pero es que no sé qué poner, sinceramente. Si pongo algo militar, sería quizá lo suyo, pero ¿qué puedo poner militar que necesite ahora y no tenga? Porque quizás esto, pero esto me iba a pedir ámbar para hacerlo, si no quiero gastar ámbar. No, por si acaso lo voy a poner. Pues no quiero gastar ámbar, la verdad. A todo esto, ¿puedo reclutar con este ejército? Sí, puedo reclutar algo. Podría reclutar, por ejemplo, uno más de estos y dos de estos. Para asegurarme un poco en el caso de que empiece el combate. Y voy a pasar al siguiente turno otra vez. A este que me lo había quedado ahí atrás, es cierto. Este viene a hacerme algo al ejército o a intentarlo. Vale, Amir, ¿qué quieres, Amir? ¿Tratado de paz? ¿Y si te unes a la confederación? No, no quieren unirse a ninguna confederación. Entonces, ¿me estáis obligando a conquistaros? O sea, es así, ¿eh? Es así de claro. O sea, me obligáis vosotros a conquistaros. Tú vas a ir por aquí, avanzando. ¿Cómo están los ejércitos? Vale, creo que necesito un turno más para que se reabastezca este. Pero puedo ir avanzando con este ejército sin problema. Ahí. Vale, perfecto. Esto era mía, con lo cual tengo que tomarla como sea. Y por aquí estamos bien, creo. Bueno, no tan bien porque tenemos un pequeño problema. ¿Dónde vas, amigo? Ok. Vale, yo sigo detrás tuya. Espero llegar a tiempo. A no ser que pueda adelantarme, ahora que lo pienso. En vez de atacarle, adelantarme y ponerme delante. Es otra opción. Esto sigue sin caer. Porque están... deben de estar tocados. Pero se ve que todavía no. Detalles de la guarnición. Pues nada. Todavía quieren aguantar. Vale, se supone que debería decirme aquí cuánto tardarían en caer. Aquí, vale, se rinde el asentamiento. Pero no me dice cuántos turnos le quedan para perder las provisiones. No me acuerdo eso. Si lo he visto antes. Lo he visto antes y no sé dónde es. Alcalde provincial, no. Es aquí. Vale, pues no sé dónde era. No sé dónde era. Bueno, pues nada, lo dejaremos así. No sé si es que no tiene problema de aguantar ahora, al parecer. Si intercepto a esto sería lo ideal. A ver si no se me escapan. Por lo demás, creo que ya está todo movido, todo hecho. Vamos a pasar al siguiente turno. Vale, estos se van por otro lado. Amir, ¿qué quieres, Amir? ¿2400? No, a ver, vamos a hacer una cosa. Te unes.
Que no. Que no quiero dinero. Si de dinero ando bien. Quiero que te unas. Y dale. Que no. Es que claro, creo que están muy jodidos. Creo que están muy jodidos. Actividad Héroe Steel. ¿Dónde? ¿Aquí? Hijo de perra, sí que me ha hecho daño. Bueno, pues nada, tendremos que ir con este ejército aquí para cortar un poco el paso. A ver si nos quitamos a esos en medio. Esto ya está positivo porque se han marchado, me parece. O creo que es por eso. Y vale, aquí podríamos construir algo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué podemos poner aquí? Economía tenemos. Algo para ejército que quizás sí que falte. O no. Que aquí no tenemos dríades. Que tampoco uso esto, sinceramente. Más de esto, más de estos. Crecimiento. Bueno, el crecimiento estaría guay también, pero... Bueno, voy a dejar de momento. Es que, claro, no puedo meter más de eso, tío. No puedo meter más. Y como es hasta el 3, tampoco tiene sentido hacer otra cosa. ¿Esto qué me hace? Proporciona guardia eterna. Bueno, vamos a meterle aquí. Tú ya estás recuperado casi, ¿no? A ver, tú. Actitud normal. Creo que si ataco esto, me la llevo en automático. Ahí está. Para mí. No, para mí porque es mía, básicamente. No me fastidies. Y ahora pues el hombre árbol puede venir aquí sin problema para ir a por la otra. Aquí. Tú te mueves para acá. Ahí. Esto... Ah, vale, que lo malo es que está el río, así que tengo que pasar por aquí. Vale, ¿qué tenemos aquí? Voy a quitar todo esto, ¿sabes? Así como sin querer. Lo voy a quitar todo. ¿Qué más podemos hacer? Este que se va. Este que ya se ha movido. Pues nada, siguiente. A ver qué hacen ellos ahora. Arwilon. ¿Tú qué te ha pasado? Ah, vale, claro, que te he quitado eso. ¿Me das 4.000? ¿En serio? No, ¿y si no quiero 4.000? ¿Y si quiero que te unas? 7.000, chaval. No. Quiero esto. Ok, pues nada, seguiremos en combate. Vale, ahora fracaso. Saqueo en Torgoban. ¿Han entrado en Torgoban? ¿Dónde? ¿Este? ¿Y tú por qué tienes esto? Vamos a ver. Vamos a hacerlo de automático, que yo creo que ya caen. Ahí está, me lo llevo. Sembramos. Y tenemos la provincia para nosotros. Perfecto, esta sube de rango además, lo cual me viene muy bien. Aunque me he quedado tocado, ¿no? Demasiado tocado. Oye, en un águila gigante, esto me mola. Esto me mola, voy a montar en un águila. De hecho, la puedo poner yo directamente, sí, ya está en el águila. ¿Cómo mola tú? Estandartes, nada, vale, ya está. Pues esta va en águila. Y cojonudo. Esto está en positivo. Y este, no sé si lanzarlo a por estos. Es que son pocos, o sea, quiero decir, no paran de correr, pero son pocos. Este ejército es de 16, que está muy bien. Voy a intentar pillarlo, pero por aquí a lo mejor no puedo. Si lo hago así, sí puedo ponerme aquí de golpe. Ahí está. Y aquí está Durzu otra vez. No, Catra. Este es otro. Pero tiene poco ejército. Tenemos más ingresos. ¿Podemos reclutar aquí a gente? Oh, sí que puedo. Y además puedo reclutar a bailarines guerreros con lanza. Me mola. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a reclutar a este. Y bueno, y esto. Es que el caso es que todo lo que puedo reclutar... Vale, uno, dos, tres... Si comparamos este. A ver, este y este. ¿Cuál es la diferencia? Eficaz contra grandes, acechante, escudado. Vale. Este está escudado y este no. Es que es todo mejor. Así que voy a coger este. Bueno, todavía no. Este y este los voy a unir.
Lady of the Azray. Y los voy a quedar ahora de momento así. Y luego si no, pues ya lo junto. Y este que vaya por este aquí. Esto lo tenemos prácticamente dominado. Tú tranquilito, ¿eh? Vale, esto podemos usar los caminos y plantarme aquí. Para ahora atacar aquí. No puedo hacer nada. No puedes llevar a cabo porque no tiene murallas. Vale, cojonudo. No tiene murallas y no tiene nada. Entonces, ¿qué tiene de guarnición? Bruce no tiene nada de guarnición. Esto va a caer volando. Así que marcha para acá. Vámonos a dónde. Aquí. Vamos para allá. ¿Esto qué es? Ah, vale. Pues creo que esta parte ya está prácticamente hecho. Si miro el mapa, tendría que pillar esto. Admir, que no debería de ser mucho problema. Aunque ellos ya están muy tocados, porque esta me la llevo ahora. Y luego me tocaría llevarme estas dos. El ducado de Aquitania. Este está mejorando, este está mejorando, este está mejorando. Pues eso me viene bien, porque yo lo que quiero es hacerme con todo el bosque y quitarme a estos. Estoy en guerra con todos ellos, además. Pues guay. Vamos a pasar el turno entonces, ¿no? Creo que ya por aquí no más que hacer. Ahí. Pasamos al siguiente. Este se me pira. Este, vale, vamos al anfitrión. Ingreso a todos los edificios más 10 o crecimiento más 15. Y sacrifícalos. Un crecimiento ahí a saco. Ahora mismo creo que estoy bien para eso. Necesito reclutar dos más. Bien, tenemos arqueros. Pues quiero esto. Quiero probar con esto. No hay dos. Sí, vamos a probar con eso. ¿Y tú? Pues no sé si atacar a este. Estás jodido, ¿no? Ah, es Durzu. Pues no sé si como ejército puedo atacarle ya. O sea, quiero decir, puedo atacarle, pero... no sé si merece la pena o es mucho riesgo. Porque todo esto ya va a tener mucho más gente, entonces... me voy a arriesgar un poquito. Pero bueno. Tú. Relájate. Que esto es mío, ¿vale? Asentamiento capturado. Sembrar. Esto es mío, así que te relajas, amigo. Y ahora pues con este... si me muevo de aquí... a Montlac... no. Querría ir aquí. Y quitarles el centro. Que es donde va a tener toda la fuerza, básicamente. Pero no sé. ¿Ha muerto alguien? Es absurdo, ni siquiera ha habido combate y se ha muerto. Y vale, los de Bretonia, sinceramente, me dais un poco igual. Tú no puedes ponerte en ningún lado porque es para los señores elfos. No sé si levantar un ejército nuevo, pero claro. ¿Dónde y hacia dónde? Aquí lo tengo más o menos controlado. Esto se está haciendo. Vamos a... tres edificios añadidos. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Ah, amigo. Vale, pues... reparación. Y reparación. Pasamos al siguiente. Ahora sí. Estos que se piren. Vale, ahora tú quieres... ¿qué quieres? ¿Tratado de paz? Ah, y encima me exiges que te pague. Tú estás flipado. Estás flipado. Mira, ¿te puedes unir conmigo? Va a ser que no. Pero yo qué sé. Yo lo intento. Golpe salvaje. ¿Esto qué es? Bonificación de carga más 20 a todos los ejércitos de todas las facciones. Bueno, es a todos. Entonces, no... supongo que no hay mucho problema. Vale, aquí no hay nadie tampoco. Así que voy a ir para acá. Yo estoy aquí investigando. Si me voy de aquí... ¿esto baja negativo o no? Orion,
para arriba. Aquí tampoco baja en negativo, ¿no? No. No hay problema con esto. Ok, pues tira para acá. Y por aquí, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué ejército tienes? ¿8? Pero si no es casi ni un ejército, tío. Aunque claro, espérate, porque tiene guarnición, ¿no? Tiene una pequeña guarnición. Son 2, 4, 5, 6, 7, 2, 9. 9 y 8, 17. Yo tengo 16 y además tiene a Durzu. Mejor me voy con este por aquí, que tengo un ejército completo. Y vamos a por ellos. Además, qué guay, tío, vas ahí con el águila, Está todo molón. Poner aquí a su lado para que podamos luchar juntos. Bien. En el siguiente turno, pues lucharemos. Por aquí ya hemos movido. Más o menos lo he hecho todo ya. Bueno, aquí puedo mejorar este. A este. Para tener más guarnición, pero tampoco es que la necesite en exceso, me parece. El roble puedo subirlo. Pero es que, claro, si subo el roble, me va a venir las oleadas de esta gente. Entonces prefiero unificarme todo. Vamos a ver cómo estamos. En cuanto a fuerza, vosotros estáis jodidos, ¿verdad? Vale, más o menos creo que soy el más potente. Con lo cual no debería tener problemas con nadie. Y vosotros, por ejemplo, Carcassonne, me gustaría ser más amigo. Pacto de no agresión. Vale, pues no quiero un pacto de no agresión. Pues nada. Pasamos el turno. Y sigo ahorrándome un poco esto, que lo voy a necesitar. Espero que ese no me joda nada. Vale, ¿qué ha hecho? Ha detenido el avance. ¿De cuál? ¿De este o de este? Ah, bueno. En cualquier caso, puedo moverme. Si yo me lanzo aquí el ataque, en teoría, tengo aquí ayuda, vale, sí, perfecto. Y como lo tengo todo, vamos a hacerlo automático. Victoria decisiva. Capturamos el enclave para nosotros. Otro más que nos llevamos. Y esto para mí. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay otro sitio. ¿Esto qué es? Ah, es parte del escenario. Mola. Debería ir a por estos. Para quitármelo del medio. Pero claro, si me quito a esta gente, mucho mejor, ¿eh? Así que voy a avanzar con este aquí. Creo que no llego a darles. De hecho, la guarnición aquí tiene que ser mazura, ¿no? Ah, pues no tanto. No tanto, no tanto. Nos quitamos otro ejército de aquí, lo cual ha venido muy bien. Y con este hombre vamos a seguir avanzando. Con este vamos a lanzarnos aquí en actitud normal. Creo que llego. Sí, llegamos. Evidentemente vamos a hacer resolución. Otra victoria. Otro punto que me llevo. Otro que me siembro. Y ahí que nos lo llevamos. Tenemos otra provincia. Subimos esto. Voy a subirle, no sé, subirle este. Así que restablece los puntos. Vamos a seguir con eso. Estos no sé con quién están en guerra. Pero estoy viendo que estos todavía tienen dos ciudades aquí arriba. O sea que todavía me molestan y todo, ¿sabes? ¿Puedo venir aquí? Sí. ¿Y no hay ni ejército? ¿En serio? ¿No tenéis un ejército en el salón? 14, 15, 16, 17. Pues nada. Voy a pillarles este. Y con esto seguiré avanzando por aquí. Que no sé qué es lo que hay. Porque todo esto creo que está arrasado. Vale, están por aquí Arwillon todavía. Voy a unirme con esta gente para destrozar todo esto. Y que este ejército vaya limpiando esto de por aquí. Yo creo que así está bien, ¿no? Si me muevo... No, no puedo moverme ya. Pues nada. Esto está todo bien. Todo correcto. Creo que puedo... ¿No puedo construir nada? No. No puedo construir nada. Esto está un poco justico. A no ser... No. Ah, pues no. No puedo hacer nada. Esto ya está, esto ya está. Pues pasamos, siguiente turno. Estamos avanzando ahora de golpe. O sea, todo lo que hemos estado antes tan paradetes, ahora lo estamos haciendo bien.
fracaso, genial. Entonces subimos a esta mujer. ¿Esto cuándo es? Rango 18 y estamos en rango 11. Que está muy bien. Le he subido esto. Esto es para mí solo. Tiempo de recarga reducido, munición, velocidad. Venga, vamos a ponerle esto. Tú puedes atacar aquí. Resolvemos. Victoria decisiva. No son muchas bajas. Vamos a reponer aquí. Provincia bajo control. Y que se repongan ahí las fuerzas. Y además puedo reclutar más cositas aquí. Está muy bien. Al mismo tiempo, esta va a ir a por... no sé si a por aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, vas a venir para acá. Vas a venir para acá y te vas a plantar justo delante de él. Venga, ahí está. Este ejército va a caer rápidamente porque no tienen nada que hacer. Este va a ir por aquí para venir aquí. ¿Dónde estará Durzo? Es mi duda. Porque, bueno, normalmente suelen tardar en aparecer. Oye, este lo puedo subir también. Vista hiperaumentada. Más 12 en daño proyectiles. Oye, pues esto mola. Es uno mismo, pero afecta a los aliados. Pues me gusta. Me gusta. Aunque este también mola. Vamos a poner este. Que sea el ejército más veloz. Tú vas a entrar aquí. Vale. Creo que es mía. Problema. Victoria ajustada. Bueno. Me da para reponer bajas, así que para mí. Ya tenemos 15. Vale, guay. Se repongan las bajas y no hay ningún problema. Aquí no puedo reclutar nada que me interese así ahora mismo. A ver, vamos a ver. Esto creo que necesito. Lanza de Kurnus. Empezará en el rango 18, ok. Pues... Vale, carcaj inagotable. Por aquí avanzamos a por esta parte de aquí arriba. Vamos para acá. Seguimos avanzando a reventar a esta gente, que creo que es lo único que les queda ya, ¿no? Sí, solo les falta esta parte. Aquí. Durzu, estás jodido. Y todo por no haber sido mi amigo, ¿eh? O sea, yo no entiendo. Pero podías haber sido mi amigo y no has querido. Brion. Es que tú estás tan chiquito. No quieres, ¿no? Yo que sé, por si acaso. Pues nada. Tú supongo que tampoco. No. Y Erwilon ya pues... más por orgullo que otra cosa, me parece a mí. No. Pues no quiere. Oh, tío. O sea, eras potente, pero te has ido a la mierda, ¿sabes? ¿Con quién estoy? ¿Con Aquitane? Ah, que también estoy en guerra con ellos. Es verdad. Es verdad. No me acordaba. Pero... con estos puedo caer rápido también. Con este ejército que voy ahí. Si me llevo esto, ya avanzo con ellos directamente. Tengo un montón de ingresos. De hecho, puedo hacer otro ejército más. Pero no sé dónde hacerlo. No sé dónde levantarlo. Voy a aguantar un poco. Porque... cuando suba el árbol, van a venir los hombres bestia. Y me apetece estar bien preparado. Ahora solo tienen agentes. Ajá, ahora te vas, ¿eh? Vale. Ahora sí que me han asaltado. ¿Aquí qué hacemos? Liderazgo o coste de reclutamiento menos 50 unidades de dríades, arbóreos y hombres árbol. Nada, vamos con esto. Que han fracasado. Vamos a reclutar gente aquí. De hecho, a ver, tenemos caballería. Arqueros tengo algo. Pero voy a coger uno, para tener cuatro al menos. Y... uno, dos... y otro de estos. Y ya tenemos otro ejército grande. Excelente población. Vale, aquí podemos avanzar con esto también. Espérate, ¿dónde estás? Ah, que esto lo tienen los otros. Ah, amigo. Bueno, pues nada.
Sé que hay excedente, pero no puedo hacer nada, ¿no? No sé por qué me hizo el excedente. Vale, pues tú estás reclutando. Y tú. Pues no sé si avanzar normal. Sí, podemos avanzar normal. Aquí tampoco es que tenga mucho. Va a ser esto más la guarnición. Bueno, la guarnición es buena, pero yo creo que si les asedio. Si hago asedio, no hay problema. Aquí casi que mejor, fíjate, si pillara esto antes de ir a por ellos, así no les daba tiempo. Y con esto podía venir a por este. Que creo que a esta gente no les queda mucho. A ver, Alwyron solo tiene... Sí, solo tiene este, este, este y este. 4, le podía quitar 2 de golpe, le quedarían estos 2. Y ya casi que los echo del bosque completamente. Aquí hay oro. Oye, pues esto me interesa también. El cerro del orco. Vale, me interesaría. Esta gente conmigo no sé cómo está a todo esto. Pero bueno, da igual. Vamos a pasar al siguiente turno. Que me estoy motivando en este turno. O sea, en esta, este vídeo me estoy motivando bastante. Con esto avanzamos hasta ahí. ¡Ey! Ahí hay un ejército pequeñito. Vale, aquí ¿qué hacemos? Daño de proyectiles más 10 durante 4 turnos o reducción. Vamos a reducir, que me interesa. Reducción vampírica en todos lados. A ver, Orión, tú ya estás listo con tu ejército, así que avanzamos para acá. Creo que contra estos no tenemos ningún problema. Tú estás reclutando todavía uno. Y tú... Pues no sé si atacar aquí o atacar aquí. Podría atacar aquí, pero entonces ellos avanzarán para allá. Sin embargo, aquí no hay nada. No hay nadie que los defienda. Vale, pues voy a atacar a este primero. A ver si este se aleja. Y me sale más fácil. Sí. Vale, esto cae. Me lo llevo todo. Sembramos. Nos subimos, creo que subimos de nivel, ¿no? No, no hemos subido por poquito. Pero hemos perdido una unidad. Vale, ¿qué hemos perdido? No sé cuál he perdido, creo que ha sido... No, no tengo ni idea. A ver, tenemos 3 de infantería aquí. 4 proyectiles, otros 2 aquí. Pues el más barato, que es este. Y tenemos más caballería, que eso siempre es potente, ¿no? O... Me pillo uno de estos. Ahora mismo el dinero no me importa tampoco, la verdad. Ah, venga, vamos a pillar uno de estos. Que esto me gusta. Y... Vale, esto estamos esperando, hemos dicho. Esto por aquí. El hombre árbol por aquí. Que tiene que atacar esta zona. Que creo que aquí no hay nadie. No hay nadie. Nos lo llevamos. Otro asentamiento... Que podemos sembrar. ¿Por qué no? Y subimos de rango. Para ponerle la evasión. No sé, es que este no me convence. Daño por poder penetración. Vale, este sí. ¿Y este es el ejército que les queda? Pues estáis fritos, ¿eh? Estáis fritos. Más te vale llegar ahí para... Bueno, no te vale nada. Es que tampoco te vale para nada. No sé para qué digo nada ahí. Este hemos dicho que ya está. Vale, pues nada. Siguiente turno y sigo acumulando ámbar. Ahí, se van a posicionar. Oye, tú, no te vayas tan lejos. Escasez, ¿eh? Coste de reclutamiento más 25. Vale, actividad hostil. Actividad hostil. Y ahora podemos hacer una cosa. Quitarnos esto y lanzarnos aquí, que va a ser lo mejor para pillarlo. Porque a este me lo tengo que cargar, sí o sí. Ahí. Ahí está. Este que ya está reclutado. Puedo irme para acá para asegurarme que no tenga ningún problema. Uy, no llego. ¿Por qué poquito, no? Tú, si llegas aquí ya, ¿no? ¿Qué ejército tiene? Bueno, aquí tiene un ejército interesante. Esto ya es interesante, vamos a rodearlos.
los asediamos. De hecho, quizá me interesaba... Bueno. Es decir, me interesaba acercar a estos aquí para darles apoyo antes. Porque es el ejército más potente. Aquí solo tienen a uno. Podría hacerlo, ¿no? Podría hacerlo así. Vamos a intentar acercarnos para allá. Aquí el ejército del hombre árbol va a reventar esto que queda aquí. Y ¡pum! Fuera. ¿Y subyugarlos? No, no porque no he querido. Así que yo le he dado la oportunidad, ¿eh? Hechizo bola de fuego, ese mola. Yo les he dado la oportunidad. Ahora vamos a subir este a, por ejemplo, donde estaba aquí. Salvación especial. Perfecto. Y podríamos construir algo que es infraestructura. Vale. Proporciona guarnición, frecuencia de reposición de bajas, adquisición de experiencia de unidad por turno y crecimiento. Vamos a poner este. Oye, ¿y este? Este no lo había visto yo. Oye, ¿tú desde cuándo tienes esto aquí, Arguilo? ¿Desde cuándo tienes tú este aquí? Vale, guay. Y estoy en guerra con este también, ¿no? Creo. Estoy en guerra con ellos. Vale, pues el mapa casi que me lo estoy quedando yo entero. O sea, ellos verán lo que hacen. Pero este tendré que quitármelo entonces también. Supongo que no tendrá mucho aquí que hacerle, ¿no? Vamos a ver. Oye, qué guapo, ¿no? Aquí los dragones. Cerro del Orco. Aquí es que, claro, conquistar esto me da oro, se supone. Pero también pierdo ejército. No sé si levantar un ejército nuevo para usarlo como eso. No lo sé. Vale, esto cae. Vamos a pasar turno. Vamos a ver qué ocurre. A ver. Tratado de paz. Nope. Estás jodido, Durzu. Estás muy jodido. Pues nada, rechaza mi oferta. Pero tiene oro, ¿eh? Tiene bastante oro, por lo que veo. Ah, te retiras, ¿no? Te retiras. ¿Vas a intentar pillar esto? Si es así, voy a tener que cortarte el paso, amigo. Ahí. Este no sé si... A ver, ¿cómo estará la ciudad? Vale, es que queda un turno. Un turno restante para empezar a que se agoten los suministros. Entonces en el siguiente turno empezarán a morir. Como no tengo prisa, ahora que lo pienso, voy a mantener el asedio. Y con este, en actitud normal, vamos a atacar aquí. ¿What? Vale. Vale, que tienes una mega... Mega pasada aquí de ejército, ¿no? Estoy jodido, vaya. Pues entonces, espérate, porque... Bueno, son dos turnos para que eso... Lo puedo poner en asedio. A ver si por lo que sea no te da por atacarme. Y nos sale medio bien. Y todo, quién sabe. ¿Tú a dónde vamos? A ver. Este ejército es de Aquitania. Pues si este ejército está ahí, puede ser que esto esté vacío. Que es lo que está pasando. Lo cual me va a permitir asediarlo si quiero. Pues nada, tú mismo. Si no, me tiro para arriba y quito a esa gente de ahí del medio. Y luego luchamos ya nosotros aparte. Aunque el ejército que yo llevo frente a este, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Bueno, vamos a pasar otro turno. Y ahora ya el siguiente ya lo dejaremos ahí. A ver qué hacen esta gente. Pero vamos a ver. O sea, ¿vais a estar dando vueltas todo el día? Vas a tener como tonto ese ejército ahí. Tratado de paz. Que no quiero paz. Que lo que quiero es que te conviertas en tributario. Si no eres tributario, no me interesas. A ver si te enteras. ¿Cómo que 900? Te estás quedando sin pasta, ¿no? Sí, te estás quedando sin pasta, tío.
Pues nada. Fuera. ¿Qué dices, chaval? ¿Están atacando ahí? Pues yo te ataco aquí. Y... pam, 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 pam. Son 7 turnos lo que aguantan el asedio, ¿no? Eso es mucho. Aunque espérate. Voy a poner cositas para... no sé, para asediar. Ahí, tener. Y tú haz lo que quieras. Total, a mí esta zona como que me la sopla un poco, la verdad. Si te quito una ciudad grande y tú me quitas un pueblecillo, ya ves tú. La tontería. Es que no sé si dejarle que incluso me conquiste eso, tío. Para que se estén quietos ya de una puñetera vez. Me están tocando un poco las pelotas. Esto nada. Esto ya están con desgaste para el siguiente turno. Bueno, voy a dejarlo aquí porque ya sé que se me está yendo un poco la pinza y tampoco quiero alargarlo más. Pero en el siguiente turno sí que vamos a darle un poco de tralla a esto porque vamos a tener momentos muy interesantes. Aquí seguramente consigamos conquistar estos dos. Este no lo sé. Mientras no me ataquen habrá problemas, pero por lo menos lo tengo ahí bloqueado. Este es casi seguro que cae en el siguiente turno. Relativamente fácil. Aquí no lo sé, porque imagino que esta gente vendrá antes de que yo pueda terminar el asedio. Pero oye, mientras tanto, yo los mantengo aquí con el lío. Y si no, pues me subo para arriba para quitarles esta ciudad a Arwillon, que es lo que le queda. Me da igual si me quitan este pueblo de aquí, la verdad. Tampoco es algo que me afecte demasiado. Y por el resto, bueno, este ejército de aquí que me tiene ya un poco hasta las pelotas de correr arriba y abajo. Con lo cual, quizá lo mismo paso de él ya y me voy a por su ciudad para quitársela. Y después ya que se meta donde quiera. Y nada, Arwillon ya, una vez que caigan estos dos, solo quedaría esta. Que yo no sé si estoy haciendo bien atacando aquí. Podría subir aquí a Borderlocks y quitárselo. Y luego ya pues pensar en el resto, no lo sé. No lo sé, también podría intentar fundar estas ciudades de aquí para utilizar los recursos y firmar paz con esta gente. Sería otra opción, pero bueno, ya lo haremos viendo en el siguiente turno. Por ahora, lo que os digo siempre, si os está gustando el vídeo, ya sabéis, dejad un like, comentad qué os ha parecido, compartid, lo que eso siempre me ayuda muchísimo, y suscribid si no lo estáis. Nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!